Buenas chicas y chicos, bienvenido a Urbe Woman. Aquí estamos en un nuevo vídeo con nuestro amigo Shuki Urbex. Buenas. Y vamos a entrar en unas cuevas que son impresionantes. Él va a explicar un poquito porque yo no tengo ni idea. Bueno, estas son unas cuevas rituales de época íbera. Tendrán por lo menos alrededor de unos 3.000 años. Son unas cuevas rituales funerarias en las que se han encontrado desde vasos cuneiformes, unas funerarias e incluso un cuchillo ritual. Las que en su época, en los años 70, se encontraron un montón de cosas muy, muy chulas. Evidentemente, todo lo robaron, como pasa en todos los sitios. Claro. Ostras. Pues bueno, vamos al lío. Dejaré su link por aquí abajo, ¿vale? Visitadlo, que tiene muy buenos vídeos. Mira, chicos, tenemos que pasar por ahí. ¿Cómo? Pues no tengo ni idea, pero vamos a pasar arrastrándose. Venga, te seguimos. Vale. Al poco se hace un pelín más grande, ¿vale? Un pelín. Póntelo en la espalda, Carmen. No, porque si no va a caer dentro. Ah, vale. ¿Y los guantes? Madre mía, qué bueno. Esto es lo más mío que me da en mi vida, ¿eh? Esto lo voy a hacer yo, vamos. No te preocupes. Uy, 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 uy. Fíjate tú, fíjate tú. Fíjate, Carmen. Fíjate tú, fíjate tú. Ay, omaíta, a mí me da miedo. Venga, Carmen, va. Que no pasa nada. Uy, este muchacho te va a tirar en el suelo. ¡Hola! ¿Cómo va? Tira en el suelo. Tira, Carmen, para abajo. No, no nos quedemos atrás. Me voy para adelante. Que no, que te tienes que tumbar, Carmen. Sí, sí, hay que arrastrarse totalmente. ¿De culo? ¿Atrás? Sí. Totalmente horizontal. ¿Y cómo voy a ir yo para atrás? ¿Así? Así, así. Ay, Omar. Así es como echando el culo para adelante. Ay, qué mío, nena, a mí venga, me da miedo. No pasa nada. Me quedo yo ahí afuera vigilando. No. Vigilando por ti, viene alguien. Ay, por venga, va. Mira para arriba. Vale, tienes que salir, no te golpees en la cabeza. Dios. Ay, por favor. Carmen, toma. ¿Qué es lo que te puedes imaginar? Pero arriba ten mucho cuidado. Que si no, no lo clavamos. ¡Hola, colega! ¿Va bien? Sí, sí. Ay, chiquillo. Qué miedo. No, no te preocupes. Queda un poquitín más de arrastrarnos, ¿vale? Ya nos levantamos. Toma, Carmen, coge. Todo, tened cuidado con la cabeza, ¿vale? Carmen. Es mortal, tío. Venga, que Pili no entra. Sí, sí, ay, de mira, sobra, mira, sobre, pero, sobre todo cuidado con la cabeza. Pero mira, 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 sí. Sí, sí, mira ahí. Es increíble. Tienes todo como... Ha habido lluvia estos días, está todo chorreando. Qué pasada, tío. Anda, anda, anda. Oh. Cuidado, no te choques. Ya. Dios mío. Seguimos, cuando queráis, ¿eh? ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Yo ya me parece que voy a ver la de aquí. No, no, no. Ay, que me da miedo, ¿eh? Venga, va, Carmen. Ha habido gente que ha entrado aquí a lo principal y se han vuelto a salir, ¿eh? Sí. Claro, es que esto da claustrofobia. Anda ya. Pero no, no, que mola, que luego al final mola un montón. Sí, claro. Como luego no salgamos. Yo me parto el culo de la Carmen. No hay testamento ni nada, ¿eh? Tener en la cabeza la película de Resident, el descenso y ya, que caga la pata abajo. El descenso, ¿tú piensas la película, Carmen? Ya, dejarte de rollo. De que entraron y luego no encontraban la salida. Cállate, que no me voy, ¿eh? Que me da miedo, chiquilla. Chiquillo, este muchacho no nos ha traído. Hacer algo diferente. Ya te digo, pero diferente, pero mira. La cabeza, sobre todo. Sí, sí. Es lo único, lo demás. La cabeza ya, que no me la partió esta con la cabra. Qué bueno. Impresionante los techos. ¿A que sí? ¡Guau! Wow. Voy a ir mostrando para arriba. Es la primera vez que entro en un sitio así. Bueno, por lo menos 100. Vamos a la prosperidad. Pero... Joder, es difícil ir grabando y... ¿Verdad? Joder, ¿eh? Mira, te cuenta que me quieres un poquillo más torpe. Pues no, hombre, es que llevo la mochila. Yo también. Venga. Que hay que grabarlo todo, vamos. Este muchacho sabrá dónde está la salida, ¿no? Sí, sí, la salida. Oh, sí, sí, yo. Oh, sí. Mira, chicos. Esto es impresionante. ¡Guau! Wow. ¡Ostras! ¡Cómo va, mira, tío! Mira, hasta aquí llegamos, ¿eh? Sí. Venga, va. Cuidado, que es esta seta. Es verdad. Sí, es que está un poco húmedo. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué vale, guay! Esta es la primera sala. Luego bajamos más. No, esta es la primera y la última, ¿no? No. Y la otra. ¡Guau, wow, tío! Hay un montón de... ¿Y aquí hay cosas satánicas y todo? No, aquí eran rituales íberos.
íberos. Sí, donde los enterraban, los quemaban, los metían en una urna de barro y los enterraban aquí. Y algún tipo de ritual que hoy día se desconoce, claro. Mira las montañas, es decir, mira el techo. Mira cómo. Las ¿ves? Que van saliendo, asientos. ¡Guau! Wow. Impresionante. Mira los pelos. Oye, ¿esos son pelos? Esos son raíces. Todos estos son raíces, de. ¿Cómo hace pelos? De los árboles. Mira dónde me salen los pelos. Ya me llamo. ¡Hola! Mira aquí, tío. ¡Wow! ¡Oh, chiquillo! ¡Quilla, qué bonito! Sí, por ahí podéis ir tranquilamente. No, aquí no, se queda una bajada. Tranquilo, nosotros ya de la quilla. No, hombre, que vamos. Donde haga falta. Sí, sí, ya que estábamos. ¡Hombre! Yo siempre que he visto vídeos de así decía, Dios, ¿cómo se puede meter ahí? Yo tengo que reconocer que hace pocos años tenía pánico, ¿eh? Que me metí en una, medio me perdí. Y ¡oh! Se enseñó un tío. Pero no era nada, ¿eh? Lo que pasa es que tenía dos entradas, dos salidas. Mira. Y un momentillo ese puntillo y dices, me he perdido. Y ese cojones moló un montón. Qué miedo. Y eso va por ahí. Eso es otro lado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? Bajamos por aquí. Ah, no, por aquí. Por ahí no. Ahí seguimos. Wow, aquí, tío, qué bonito. ¿Y huele? Huele algo porque yo. Huele, ¿no? Mira. ¿A qué huele, tío? Ni porque ni a humedad. A ver. Yo es que no puedo. Es ni... como. ¿Qué hace infección? Yo la verdad es que con la mascarilla no huele un pijo. Yo me la he quitado y no huelo a nada. Yo lo dejo aquí. Esto. Como después vamos a pasar por aquí. ¿Eh? Sí, con la mascarilla es una mierda todo. Ya. Vale, por aquí tenés cuidado, no voy a hablar. ¡Oh! ¡Qué muchacho! Yo me parto con la carne. ¡Ay, qué millón de cosas! ¡Me han cogido la pierna! ¡Ay! ¡Ay! ¿No? ¡Oh, chiquillo! Espera, espera. Ah, vale. Sí, dame una mano. Sí, que veamos. Sí, lo que hay que ver es el suelo, que no se ve nada. Tío. Sí, sí, te caes. Vale. Ahora hay que grabarlo. Mira el boquete que hay ahí abajo. ¡Guau! Wow. Mira aquí. Ya. Mira. Uy, se ha escuchado por ahí algo. ¿Has escuchado algo, verdad? Puede ser algún murciélago. No, no pasa eso. Nada, no pasa nada. A ver los hilos. Pues como veas un murciélago. No, no os preocupéis. Mientras sea murciélago. Aquí lo que está es la única columna grande. La serpiente. Fijaros en eso. Que queda. ¡Ala! En esa vía. La única columna está así chula. Oh, qué bonita. Y allí parece que, mira. Sí, sí. Parece lo de. Y hay como una pequeña entrada para allá y otra por aquí. ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace, Carmen? Enganchándote para que no te caiga. ¡Mira qué bonito! Esto es impresionante. Oye, ¿qué lleves, agua o sal? Tiene que ser agua. Y lo que va arrastrando tiene que ser como calcio o alguna historia o yeso directamente. Pasa que hay algunas zonas donde queda súper brillante. Sí, tío. Que queda súper chulo. Puedes, nena. ¡Qué pasada, Quillo! ¡Hostia! ¡Impresionante! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más bonita! Me encanta. ¿Qué ves esto? Así, ¡ostras! Vamos, yo me merezco un premio por ver entrar. Espera. Me está fallando la linterna. Cuidado, que hay boquete por ahí. Espera, que me quiero poner bien. Yo tengo aquí, coge, mira, Carmen, coge la grande. Así vemos todo, en condiciones. ¿Había oscura cómo se vería? No se veía nada. ¡Qué miedo! Dios. Madre. Coge la linterna. Aquí hay oscuridad total. Está el hombre de la cara porque eso tiene. Bueno, aquí está la columnata esa. Sí, sí. Está muy chula. ¿Esto tiene que llevar de años? Esto miles de años, cientos de miles. Y porque hay un montón de gente, aquí se han llegado a llevar gente salatitas con cuchillos. ¿Qué dices, hola, tío? Cortándolo con cuchillos y sierras. ¡Hala! Pero en su día tenía que ser una pasada.
Esa, por ejemplo, parece que la han cortado, ¿ves? Antes ella has encontrado un trozo que seguramente se ha cortado. Ah, sí. Sí. Pero al final lo dejan ahí. Se llevan trozos. Se van llevando y los trozos que a mí no le gustan, pues los dejan. Y eso cuesta miles de años que se crezcan. Es que... ¡Ostras, tío, qué bonito! Mira, chicos. Estamos sudando. Estamos a unos 5 metros bajo tierra. ¡Ay, madre de Dios! 5 metros bajo tierra. Nada más. Nada más y nada menos. Impre... calor que hace. Dios, ¿calor que... está aquí dentro? Calor, calor. Vamos, calor. Es de lo que... de miedo de entrar aquí. ¿Qué dice? Anda ya, hombre. A ver. Por ahí hay una subidilla también. Es agua, tío. ¿Cómo cae el agua ahí? El agua se congela, ¿no? Por la noche a lo mejor. Lo que va haciendo es el sedimento que va arrastrando. Es lo que se queda. Sí, va haciendo las pequeñas estalactitas y formaciones que van apareciendo. De la cal y de todo lo que lleva. Exacto. Impresionante, impresionante. Madre mía, mira por allí. Es que esto es... esto es para cagarse, ¿no? ¿El qué, Carmen? Una vez que salga, dices, hostia, pues cómo ha molado. Hostia, sí. Mira, chicos. Qué pasada, Dios mío, de mi vida. Y por ahí se sigue, ¿no? Se puede entrar un poquitín. No queda mucho. Pero arrastrando así con cuidado con la cabeza, sobre todo. Sí, se puede. Y esto seguramente que llegue a más lejos, ¿no? Se supone que hay una zona que está quizás empalme con un agujero que hay en la tierra un poco más para arriba. Pero está negado. O no caemos nosotros. Vale. A lo mejor gente que sabe si se podría medio meter. Pero claro, tienes que meterte por huequecillos... súper estrechos. Sí, súper complicados. Y sin preparación ni traje ni demás. Hombre. Claro. Es complicado. Sí, sin cuerda. Esto es impresionante, tío. Es que flipa. Si no miramos por aquí abajo, que hay otra zona. Vamos, vamos. No, yo por mí no, sigue. Bueno, como he visto, está bien, ¿eh? No, 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 sigue, sigue. Más o menos esta es la sala principal. ¿Esta es la sala principal? Sí, por ahí se puede ir un poquito más. Esto es... yo ya con esto estoy contenta. No hace falta ver más nada. Mira, parece una barra de pan. Parece un trozo de jamón. Digo, tío, mira. Tú sabes, mira. Para cortar esto... Ya digo que ha habido gente hasta cuchillos a golpe. Los años. ¿Tú sabes cuántos años es esto? Es que son miles de años. Lo triste. Porque qué mala poniendo, leche, claro, tío. Porque a lo mejor hacer esa columna ha necesitado, no sé, un millón de años, por decir algo. ¿Qué? Lleva un gracioso con un... en una cueva que estuve con dinamita, la reventaron en los años 60. ¿Qué dice? Ponían dinamita y se llevaban las columnas. ¿Y para qué quieren esto? Para el adorno de tu casa. Vale. Tienes tu mármol y ese y pones una columna real. Y... pues vaya tela. Que la gente dice, mira, tengo una columna de una cueva. Mira, eso es mala leche, tío. Mira. Qué pasada, tío. Me quité el medio. Sigue, cuida que por abajo te... igual. Pero aquí ya flipa, ¿eh? Mira, Dios. Por favor. Claro. Wow. Mira los techos donde estamos metidos y dice, madre mía, qué caña. Madre mía. Madre de Dios, que yo estoy impresionante. Oh, madre mía. ¿Cómo se disfruta aquello? Esto, la gente lo disfruta en los vídeos, pero... disfruta más cuando entras. En real, te guarreas todo, te caes, te... vamos, lo que haga falta, pero es que esto es... te guarreas bastante. La verdad que te guarreas, cuando salga verás tú. Veréis, mira. Entre máscaras y gafas, que voy por impresionante. Con Tony y Jorge y Yang, que más por allí, y iba todo el día que no veía. Yo tío, que no veo la miedo a la baja. Entre gozar y la baja. Y ya más o menos estamos acostumbrados, porque ya yo.
acostumbrada, pero al principio. ¡Wow! Todo el trabajo estaba. Venía gente, la ponía así, la gente la quitaba así. Claro. Yo me acostumbré, encima está con mi madre. Me mato. Mira qué hueco. Mira qué hueco. Qué pasada, tío. Mira. Mira qué bonito. Guau, que me mato. Es que esto resbala un viaje. Quillo, qué bonito, tío. Por favor. Es que te lo prometo yo. ¿Te imaginas? Aquí. ¿Te quedas aquí a dormir, tío? Sí, claro. Te podrías quedar en una que está más pequeñita, menos chula, sí que hay un espacio, como si fuera una bovedilla, que está perfecto para quedarte a dormir. Qué increíble, tío, qué bonito. Es más una cueva refugio que una cueva ritual como esta, porque está en un antiguo camino importante romano. Y sí que hay una bovedilla perfecta para que tumbarte allí a dormir, pero es mucho más pequeña que esta. Entonces, ¿aquí encontraron? Aquí encontraron. Lo más chocante es un ritual, un puñal ritual, un puñal de bronce de la época íbera. Eso es lo más chulo que encontraron. Y luego pequeñas urnas que las metían por las paredes con cenizas de muertos en su época, imagino, importantes. ¡Hala, tío! O por lo menos de la zona, pues caudillos de aquí de los pueblos cercanos y cosas así. ¡Buah! Son cosas que en su vida estaban muy chulas. De hecho, se encontró todo eso en los años 70 y en los 90 y pico es cuando han estudiado... ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era exactamente? Los únicos o últimos... A saber lo que harán con esto también, más para adelante, o si hacen algo... Es que para llegar aquí... Ya se quedan así. Yo creo que sí. Es raro que ya más estudios. Las cosas encontradas están entre el Museo de Cuenca y el Museo de Valencia. Claro. Y... Pues oye, yo seguiría buscando. Aquí sería para venir con un detector de metales. ¡Guau! Hostia. Y mirar a ver si te aparece algo. Porque si de aquella época venía gente, entre lo que estamos pisando seguro que hay restos antiguos. Pero seguro. Hostia, tío. Wow. Tiene que ser... mortal. Bueno, mortal. Bueno, vale. Qué pasada, tío. Aquí hay otra pequeña abuelilla. Sí, sí. Vamos a sacarme. Que no me lleva el culo, tomo los pantalones. Ah, pues, entonces, no te limpies. Esta es otra, ¿no? Yo creo que sí. Te está ahí despistando mucho, ¿no? No vaya a estar donde estamos salida, ¿eh? Que no. Esta es otra. Que tira para allá. ¿Para dónde? Ahí. No es muy grande, pero podemos pasar si quieres, a ver. Es que alguien tiene que guardar las espaldas, ¿eh? Por si acaso. Entonces me recuerda a mi sobrino. De pequeño nos amarrábamos uno detrás de otro para no perderse en una cueva. Y decía, yo mejor me quedo vigilando por si viene alguien. Igual que la guardia cabra. Tiene que haber alguien siempre. Impresionante, Quillo. Y esto, el tacto... ¿Piedra? Es súper suave, sí. Como, es lo pero... que va arrastrando de calizas o... Wow. Impresionante. Y ni polvo, tío. Parece, pero no. No tiene polvo. El polvo lo tenemos nosotros ya. El polvo lo hacemos nosotros, sí, en claro, verdad. Al pisar. Fíjate. Esas formaciones súper brillantes. ¡Guau, que me caigo! Espera. Es difícil. ¿El qué? Con las formaciones estas. Me acuerdo yo cuando venimos y dije, ¿esto qué será, sal? Pero tiene ese tipo de yeso que se va formando poco a poco. Hostia, tío. Qué pasada. Dios, esto verlo luego en el vídeo, tengo una gana. Mira que lo estoy viendo en real, pero... A ver cómo queda. No, la verdad es que queda muy chulo. Y tenéis una iluminación que da la de lujo. Wow. Porque simplemente ver las paredes brillar, dices, ¿y eso qué es? Claro. Empieza a tener cuarcitos pequeños por todos lados. ¡Hala! Sí, sigue. Sí, ahí sigue un poquitín. Podemos ir para allá si quieres. Vale. Estamos aventureras. Yo por mí, sí. Sí. Mira. Aquí estamos, pues. Ese último recorrido, pequeño recorrido que queda y luego ya salimos. ¿Y salir, te olvida después la salida? Anda ya, hombre. Porque ¿cómo te va a olvidar? Yo te juro que me dejáis aquí y yo no sé salir. ¿Chiquilla? Sí, sí, sale, sí, sin problema, de verdad. Tú sabes que si te quedas atrás, el que se queda atrás es el que muere. Yo me quedo detrás. ¿Sí? Flipa, mírala, mira por ahí para arriba. El que se queda detrás, Carmen. Pues yo me voy a quedar detrás. Es el que muere, tú misma. Ya no, seguro que yo no sé salir ya de aquí. De verdad.
Está sudando como un pollo. Pero porque hace calor. Mira, que nos estamos quedando sin aire. Venga ya. ¡Hala! Por aquí puedes venir, que mola, ¿eh? Mira, Carmen, ven. ¿Llevas luz o no? Yo que no llevo casco. ¿Qué no lleva casco? Dice, va a pegar la cabeza. Ay, cuidado, ¿eh? Lo tenías que haber cogido el casco de la moto. Vamos a salir. Ay, qué miedo. Ya yo me... Carmen, mira, tía, pero esto... Mira, va por allá. Aquí ya, esto es impresionante. Qué bonito, sí. Sí, impresionante, ¿eh? Si yo no te... Por favor. Mira, qué bonito. Cuidado la cabeza, ¿eh? Sí, sí. ¡Guau! Madre mía. Dios, es que salen hasta para los lados, mira. Sí, sí, para todas las formaciones. Luego cada formación tiene un nombre diferente. Para saber de esto, Quillo. Y flipa. Parece vela. Esta pared. Darse cuenta que parece vela. Sí, por la parte donde va chorreando, va la humedad. Va saliendo. Pues parece como si eso, como si fuera cera. Sí, eso. Mira, aquí fíjate. Como si tuvieras una vela y pones las esas. Y está guapísimo. Ay, Dios mío, qué chulada. Dios, por favor. No, las gotillas que van cayendo. Es que se caen, ¿eh? Claro, bueno, se va formando los estos por el sedimento. Cada gota arrastra, digamos, un grano de arena. Mira, tío, aquí han cortado. Fíjate tú, el que entienda de esto, fíjate tú. La piedra se supone, ¿no? Sí. Y lo que saliendo de la piedra. Claro. Y las vetas que se ven... Son a lo mejor los años, es como el árbol. Sí, porque ten en cuenta que esto como va a caer gota a gota. Sí, tú, gota a gota. Se tendría que ir matando lo que se va haciendo al año o algo así. Si tú coges una estalactita y la partes por la mitad, ves cómo se van haciendo los redonditos, al igual que has dicho de los árboles. Hostia, aquello. Y digo yo, ¿y por qué sale tanto en una, por ejemplo, y mira esta? Tiene que ser por la cantidad de agua que deja filtrar el terreno. Ah, vale. Por donde no haya porosidad, no gotea y se queda seco. Vale, y por vale. Donde hay porosidad te salen todas estas formaciones. Para que tú veas que hasta las piedras así están con el hueco, ¿sabes? Eso es porque ha tenido agua. Sí, hay que tener en cuenta que en esta zona hay sequía ya desde los años 90. O a lo mejor es cíclico. Antiguamente había mucha más agua y gotearía mucho más. Esto es increíble, Quillo. Vuelta atrás. ¡Guau! Wow. Madre mía, esto es... Mira, Carmen. Parece un trocito de jamón. Mira. El hueso de jamón. Hostia, es que lo han roto, ¿eh? Sí. ¿Qué estás untando, piedrecita? Yo no, que me decía aquí un filete. Para que tú veas, yo ni una piedrecita de esta, yo qué sé, tío, yo soy más... Esta es, y más de que de un santuario de estos. Sí, de todas maneras, pues, si te quiero una piedra de este rota ya no hay ningún problema. No. Yo siempre no rompe nada. No. Sé que nos cajemos con la cabeza. Hombre. Entonces, si la rompiera con la cabeza, a lo mejor puede ser que diga por joderme la cabeza. No. Pero si no, es eso. Simplemente con no romper nada. Vamos, es que tú sabes esto en los años. Si quieres, por ejemplo, de aquí, toma ya en la cabeza, me he dado por hablar. De aquí a, yo qué sé, porque no vamos a durar tanto, pero... No. De aquí 20 años. Venimos igual. Esto tiene que estar cambiado. Probablemente de aquí a 20 años esté totalmente igual si no lo han jodido la gente. Sí. ¿Sí? Lo bueno de estos sitios es que no cambia... Oye, hay pintadas, ¿no? Sí, es que estoy leyendo así, veía algo. Y pone hulo o algo así. ¿Cómo? Hulo. Pues venga, vámonos, que esto ya... Espera, un momento, Carmen. La Carmen caga. Pero esto parece que lo habían hecho. Sí, yo creo que eso es de ahora, no. Claro, que imaginas encontrar algún nombre muy, muy antiguo. Buah. Entonces sí podrías decir que es antiguo, pero. Averigua. Es que mira, es que es mortal, tío, la gente, lo mala que llega a ser. Sí, exactamente. De hecho, te has dicho lo mala que llega a ser. Qué asco. Pero pasa igual que en las casas. Te va a romper y a revelarse cosas. Es un desgraciado en las casas y aquí. Y vaya donde vayas así. Porque no le gustan esas cosas. No, porque todo es... Uy, mira esto, me gusta, mío, para mí. Que se jodan los demás. Mira arriba. ¿Eh? ¿Has visto arriba? Que hay como se... Ya lo he grabado. Y cómo se escucha la gotita de agua. Increíble, ¿eh?
Nunca había estado, tío, en un sitio así. ¿Ves? Me alegro. Vamos, ni me lo hubiera imaginado en la vida. No. Me habéis metido a la fuerza. Me habéis empujado a meterme a la fuerza. Porque yo no quería entrar. Con la en yo serio, con lo cagá. Con lo cagá, pues para allá sigue. Sí, ahora tenemos que subir ahí, pero hemos venido. Ah, por ahí hemos venido. Sí, yo me creía que era por aquí abajo. No. subimos. Creo que se está suelta. No voy a hacer que. ¿Te he dicho? Que por aquí hemos subido, que nos ha costado un poquito de trabajo. Dale. Cuando tiras para abajo, tiene una visión diferente. Uy, yo me creía que era para abajo. Yo iba para abajo, ¿sabes? ¿Verdad? Está controlado. Yo ya he venido, me he traído hasta mis tíos aquí, así que. ¿Los niños? ¿Los niños aquí? Yo me los traje a los dos. Tengo dos niños y esto quería que lo vieran. Hombre, esto es para verlo, ¿eh? Esto es impresionante, Quillo. ¿Puedes subir bien? Sí, sí. Venga, hija. No, es que la mochila. Ya, es que con dos cosas en la mano en sitio se complica. Final, yo me voy a volver más alto, ya casi por estar salir aquí, vamos. Y yo me iba para abajo, ¿sabes? Eso no pasa tú. Nada. Uy, que me caigo. Me iba para abajo. La tenía que haber dejado, la mochila, Carmen. ¿Has visto cómo mi orientación no era buena? No. Carmen. Manera, si tiras para abajo y no hay salida, tiras para arriba. Oh, me yo tiro para abajo y no hay salida, me muero. Bueno, ¿era para ahora, dónde? Lo único que queda es. Si queréis subir por ahí, pero ahí sí que hay algunas caídas de metros. Ah, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí sí que hay agujeros que ya andando no se puede acceder. No. Y hemos venido por ese huequecillo. Ah, vale. Yo recomendaría que primero fuera, que fuera el de la cámara. Vale. Cuidado la cabeza, que sea la cabecita. La cabeza. Sí, sin duda, ¿eh? Enganchado. Porque así a la hora de salir, encima la imagen molará más. Vale. No me alumbre. Que mola sin luego usted de ahí abajo. Graciosa, ¿no? Aquí ya. Aquí ya hay que quitarse la mochila. Ahí volvemos a arrastrarlo. No me había arrastrado tanto. Yo tampoco, ¿eh? Ni en el trabajo me arrastro tanto. Que me guarda. Por dame, llevo yo esto para que tú grabes. Uy, cuidado. Si queréis que lleve yo algo, lo llevo. Esto lo llevo yo así. ¿Seguro? Cuidado la cabeza. ¿Pero dónde que salimos? ¿Ya? Espera, que quiero grabar, tío. A ver si esta se va para otro lado. No. Ahora dentro de nada es acacharte. Sí. Y allí es seguir la luz. Sigue la luz, mira. No, sí. Pues chicos, vamos a agacharnos. Aquí está ya. Nos acostamos. Así se sale de una cueva. Esto es como volver a nacer. Pues agua, ¿sí? Como si estuvieran naciendo, es verdad. Ay, qué mío, me está dando. No, no te preocupes. Vamos a salir ya, ¿eh? Que viene de así, ¿no? Luego no vas a poder. De verdad. Arriba, ¿no? Sí, la luz ya la ves, ¿no? Sí, tenemos la luz, pero. Mira, Carmen, así. Está a lo lejos. De rodilla, Carmen. Hasta el final. Mira, parecemos perritos. Ay, Shuki de mi alma. Me voy a contar de ti toda la vida. Bueno. Está bueno para bien o para mal. Eso es bueno. Venga, chicos, vamos, que ya queda poco. Esto es lo que, vamos, es impresionante, chiquilla. Mira a Carmen, antes de entrar le digo, no le dé golpe a la mochila. Que le dé mochila. Que va la cámara, el cargador, todo. Pues ahora vamos a ir tocada. Venga, que ya está la luz. Chiquilla. Oh, hostia puta, tío. Por favor, mira. Madre mía. Esto es medio de boca, ¿no? Sí, mejor así. Va a tirar un botón. Mejor así, así se sale muy bien. Chicos y chicas, estamos saliendo de la cueva. No, pero ya con esta que hemos visto. Carmen, cállate, coño. Salí. Y apunta régimen porque si no la próxima no entramos. Sí, eso ya está. Venga, Carmen, dame la mochila. Por la solución.
Ay, Oma. No, no, chila. Mi madre me viera. Estamos a la par. Joder, no llego, tía. Es impresionante. Si me dicen que me voy a meter por aquí, yo digo, y mañana. Parte ya, por favor. Ahora. Ahora tengo una agobiada al último momento, cojones. Ay, puta. Me muero. ¿Te imaginas que hay aquí fuera un tío con un motosierra ahora? Ya, lo que nos faltaba. ¿Qué haces? ¿Tira para afuera o para adentro? Yo para afuera. Vamos. Y por fin llegamos a la calle. ¡Wow! ¡Ay, Oma! ¡Aquí no sale! Esto es impresionante, tío. Madre. Ay, Omaíta de mi alma. Venga, Shuki, que tú puedes. Llega la suerte de toda la muerte, ¿eh? Hola, mía, qué miedo. Esto es mortal, miedo, ¿qué dices? Ah. Wow. Mira, como hicimos un gordo ahí, mira, el ratito que hemos caído adentro. Hostia, tío. Apágamela. Apágamela. Uf, así, da vuelta, y esto igual. Ah, vale, vale. Bueno, chicos, mira, y chicas. Mira. ¿Qué va a aparecer? Mira, Carmen. Está estupenda de la muerte. Y yo, este sabe, este ha entrado en más cuevas, este viene medio manchado. Mira nosotras. Esta es la de la gente. Pero mira, te limpias bien ahora. Pues bueno. Dios. Qué aventurón. Pedazo de aventura. Impresionante. La primera vez que entramos en una cueva ha sido impresionante. Eso es bueno. Nos acordaremos de ti, vamos. Te digo yo a ti. Para bien o para mal, bueno, acordarse de Dios. Sí, sí, eso lo digo yo. Bueno, chicas y chicos, aquí se acabó la aventura. Madre pedazo mía. De aventurón. Impresionante, alucinante. Es mortal, vamos. Nuestra primera vez. Muchas gracias, tío. A vosotras, un placer. Muchas gracias, Suki, Urbe. Hemos visto. Y ya sabéis. Dejad por aquí abajo, ahí dejaré por aquí abajo el link suyo, seguidlo que tiene muy buenos vídeos. Y nada, hasta la próxima. Adiós.